Hola a todos y todas, hoy os traigo un unboxing. Es de un paquetito que me ha enviado una amiga, que además somos amigas ya desde hace unos meses. A ver qué me manda, porque bueno, fue por una apuesta que hicimos y demás, y le tocaba a ella enviarme unos libritos, perdón por el ruido, unos libritos. Yo le pasé un listado y bueno, aquí está el paquete. Más dijo que me mandaba con sorpresa. Bueno, viene así en esta caja que me encanta, así como con toque de madera. Y vamos a ver lo que manda. A ver, porque dijo que mandaba cositas, a ver. Vale, manda dos cuadernos que son así como con esto azul, parece de tapa reciclada, y manda dos. Me vienen genial las libretas, la verdad. Bueno, me viene aquí otro paquetito que la verdad que se ha pasado. No hacía falta que me enviara tanto y ella lo sabe. A ver qué me manda. Que solo habíamos quedado en dos libros y bueno, me manda cositas. Mira, me manda, creo que son bolis. Sí, manda dos bolis. A ver, porque hay muchos paquetitos. A ver qué más me manda por aquí. Si oís ruido de papeles, es mi gato que se está peleando con el papel de regalo. A ver si voy a abrirlo. ¿Chocolate? Mira, sabe que me encanta ella la vainilla, cualquier cosa de vainilla, y me ha mandado chocolate de vainilla blanco, o sea, chocolate blanco de vainilla. Me encanta, además está que es 100% natural, con lo cual muchísimo mejor, de verdad. Sabe que me encantan estas cosas. A ver, que me ha mandado otra cosita aquí, que no sé qué será. Se me ha puesto hasta nervioso. ¿Qué es esto? ¿Cuaderno? Ah, mira, sí, es un cuaderno, pero muy original. Viene así como todo triangulitos negros y blancos. Y luego por dentro es rayado y dice justo arriba, make a note. Mira, sabe que me encantan las libretas. Y bueno, vamos ahora con los libros. A ver, porque no sé cuáles me habrá regalado. A ver. Vale, este le tenía muchas ganas. Es un libro que yo no me atreví a comprar, pero que me había llamado muchísimo la atención, y hubo una película, han hecho la película que todavía no la vi. Es El secreto de Marlowe Bone, que es de Sergio G. Sánchez, que hizo la película Bayona, y le tenía muchísimas ganas. Bueno, yo le quito esto. Es así por delante, el lomo y la contraportada, y es de unos chicos que se quedan sin madre. Y bueno, empiezan a pasarles cosas raras en el sitio donde viven. Dice, tras la muerte de su madre, cuatro hermanos deciden esconderse en una granja abandonada para protegerse y evitar que los separen. Pronto descubrirán que Marlowe Bone esconde un oscuro secreto entre sus paredes. Y bueno, vale. Acabo de ver que parece que viene como con ilustraciones. Así que genial. Y luego el otro libro que me mandó. Uy, esto es gordito. No sé cuál será. Le pasé un listado con varios libros. Vale, ya sé cuál es. Un autor que me encanta. Que leí su libro, que es, no me acuerdo ahora cómo se llama, que era de un barco. Es 20, de Manel Loureiro. Es un escritor, creo que es gallego. Sí, no, sí, de Pontevedra. Y bueno, había sacado este libro que le tenía muchas ganas, que dice, nadie sabe qué está sucediendo. La mayor parte de la humanidad se ha suicidado en pocas semanas sin ningún motivo aparente ni conexión entre sí, mientras el mundo colapsa en medio de un caos creciente. Entre los escasos supervivientes se encuentra Andrea, una chica de 17 años con recuerdos borrosos y un gran secreto que ni ella misma conoce. Cuando años después un desastre parecido amenaza con repetirse, Andrea y un grupo de jóvenes comienzan una cruzada
una crucial odisea para descubrir, a través de las ruinas de lo que un día fue la humanidad, la solución a algo que nunca debería haber ocurrido. Pero esta vez el número 20 puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Bueno, es un libro que tiene muy buena pinta, la verdad. Además trae algunas páginas así como si fuera en papel antiguo. Luego trae como noticias de periódico y me encanta. Bueno, desde aquí muchísimas gracias a esta chica, ya sabe quién es. Y hasta aquí el vídeo, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.